Buenos días, Elvira. Buenos días, Marta. Primero de todo, gracias por estar conmigo esta mañana aquí en Madrid. Gracias por haber venido tú hasta aquí. Tenía ganas ya de esta conversación. Nos conocimos en Bilbao, en Presunto Culpable. Y ha pasado ya un tiempo de esto. Tres años ya, ¿no? Primero de todo, a mí me gusta empezar las entrevistas como conversaciones. Y me gusta hacer una pregunta que muchas veces se olvidan de haceros. Y es, ¿cómo estás? ¡Ay, es verdad! ¡Qué bueno! ¿No? Muchas veces estas preguntas es básicas. Marta, es verdad. ¡Qué bueno! Pues estoy bien. Estoy bien. Y suena como un poco así, supongo, porque tampoco me lo acabo de creer yo muy bien. No sé. Sí, estoy bien. Creo que estoy en un... Por otra parte, o sea, te lo he dicho así porque creo que estoy en un momento como de cambio. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y entonces siento que estoy bien, pero también al mismo tiempo estoy como un poco expectante, como un poco, ¿sabes? Como algo así. Pero sí, no sé si te ocurre, ¿sabes? Que a veces, pues eso, hay momentos en los que como que percibes, intuyes, que hay algo en los que se está moviendo, así como... Esa es la sensación que tengo. Bueno, dicen que es un año de cambios. Y la verdad es que 2019, por la gente que yo tengo a mi alrededor, ha sido un año de cambios, además, personalmente para mí también. Y decían que el 2020 era un año que... Hemos cambiado. De cambio. Estamos en los 20, con lo cual sí. Puede empezamos ser. Por aquí sí, ya. Sí, pero eso es una sensación, ¿sabes? De ese tipo, como que se está moviendo, ¿sabes? Como que está ahí todo como... Es como una cosa así, entonces me siento como un poco ahí a ver por dónde va la cosa. Una vez hablando con Paula Ortiz, le pregunté a qué se dedicaba y se me quedó así y dice, pues mira, me gusta que me preguntes, porque no me gusta decir que soy directora de cine. A mí me gusta decir que cuento historias. Si yo te pregunto a qué te dedicas tú, ¿qué me cuentas? ¿A qué se dedica Elvira? Pues yo creo que también. Esta me parece una definición muy buena. Creo que los que nos dedicamos a esto, creo que en el fondo lo que hacemos es contarnos historias. Yo no sé si contigo lo he hablado ya, Luis, sí que lo he comentado alguna vez. Creo que básicamente lo que hacemos a lo largo de la vida, tengo 54 castañas ya, entonces ya uno ya empieza, ¿sabes?, a ver las cosas, ¿no? Con más, es muchísimo, es cojonudo tener años, la verdad, es una cosa maravillosa, por mucho que puedan decir, cada vez es mejor, esto es verdad, tienes ciertos problemas, pero en líneas generales cada vez es mejor. Y una de las cosas que yo me he ido dando cuenta es que creo que lo que hacemos a lo largo de toda nuestra vida es narrarnos, ¿sabes? Y me da igual a lo que nos dediquemos. Hombre, si estamos en esta profesión, ¿no? Pues evidentemente más. O estamos como en el medio para poder hacerlo. Pero creo que la existencia a la hora de la verdad, lo único que hace el ser humano es intentar narrarse, ¿no? Y entonces sí, contamos, lo que pasa es que nosotros, además de contar nuestra propia historia, que lo hacemos, porque yo creo que en cada uno de los personajes que hacemos, o cada una de las historias que se dirigen, o que uno decide escribir, lo que está, además de contar lo que estamos contando, nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que básicamente sí somos contadores de historia, me parece muy buena definición. ¿Crees que esto a veces nos da libertad? ¿Que esta profesión nos da esa capacidad de a través de otras historias, otras personas, contar cosas que quizás en primera persona no nos atreveríamos a decir? Hombre, es una manera, es indudable que lo que haces es disfrazarte de algo, ¿no? Más nosotros, disfrazarte de algo para poder sacar cosas tuyas, ¿no? Eso es así, forma parte de eso, y lo hacemos desde pequeños, y nos disfrazamos de indios y de vaqueros o de lo que se te ocurra para contarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el que es un sheriff, pues en el fondo supongo que lo que está escondiendo es eso, que le gusta mucho un tricornio, le pongo por ejemplo, ¿no? Y sí, me imagino que va por ahí, eso es indudable. Y sin embargo, paradójicamente, creo que tenemos muy poca libertad. O sea, creo que tendríamos, o estamos en un medio en el que deberíamos tenerla, pero creo que, y cada vez menos, además. Llevas ya muchos años en esta 30, profesión. ¿No? Camino de 30. Has recibido infinidad de reconocimientos, bueno, por parte tampoco de la profesión, compañeros. Tampoco tantos, yo te lo agradezco con lo de la profesión, tampoco pero bueno, tantos. Que han reconocido en algún momento sí tu trabajo, papeles que has interpretado, historias que has contado. Pero más allá de los premios, que yo creo que a veces están un poco sobrevalorados, la gente también los magnifica un poco demasiado. ¿Qué te ha dado esta profesión? ¿Cuál crees que ha sido o es el mejor premio que
que te ha dado, no a nivel material, sino... Te podría decir todas estas cosas maravillosas de la gente que te, se acerca a ti, el hacer feliz a la gente, el hacer yo podría a la el tema gente, de todo esto, ¿no? Mentira. Aunque sí, hay una parte. Ayer estaba en Hacienda y la de la mesa me dice, ay, fíjate que cuando he visto el nombre Elvira Mínguez he pensado como la actriz y de repente te veo, ay, no sé qué. ¿Sabes? Bueno, pues está muy bien, ¿no? Y me dice que le gusta su trabajo, pues lógicamente es maravilloso, ¿no? El que de repente reconozcan que lo que haces les gusta, ¿no? Y que lo haces bien. Indudablemente, eso es maravilloso. ¿Ahora es suficiente? Yo diría que no. ¿Qué me ha dado? Pues una forma de vida. ¿La definitiva? Espero que no. Cuando empecé en esto dije que, creo que contigo ya lo comenté, no soy vocacional, no entré en esto por vocación. Sigo sin tenerla y de verdad espero marcharme cuando me deje de interesar, pues espero tener la fortaleza para poder marcharme. Me ha dado eso, me ha dado una forma de vida, me ha dado una posibilidad de narrarme. Tal vez para mí una de las cosas que más me gusta, me ha dado la posibilidad de estudiar, ¿sabes? Que esto, yo soy de Valladolid, de un barrio muy, muy humilde. No es que no tuviera posibilidad de estudiar, la tuve, pero no la cogí, no agarré ese tren. Entonces, lo que sí que me ha permitido es que con cada uno de los personajes estudio. Y si el personaje es una profesora de sociología, estudio algo de sociología. Y si es una broker de bolsa, estudio bolsa. Y si le gusta el fútbol, me pongo con el fútbol. Entonces, me ha permitido tener algo... Eso de poco de mucho, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, pero me ha permitido, eso me ha permitido cubrir de alguna manera la curiosidad innata que sí que tengo, ¿no? Y que con una carrera, y lo intenté varias veces hacer una carrera, pero me aburro profundamente, ¿no? Haciendo, me aburría, quiero decir. Bueno, hasta hace relativamente poco. La última vez que me he matriculado fue en Bellas Artes. Tenía el niño 4 años, o sea, hace 6 que me matriculé en Bellas Artes. Me gustaba muchísimo la carrera y tal, me pude matricular de 4, pero luego llegó la crisis y lo tuve que dejar, ¿no? Pero en el fondo, ¿sabes? Estudiar cosas que me digan, tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto, tienes que... No puedo. Entonces, esta profesión sí que me ha permitido eso. ¿Y te ha quitado algo? No. No, no me ha quitado nada. No, porque creo que... Creo que esto tiene que ver, está relacionado con lo de la cuestión vocacional. Desde muy temprano en esta profesión me di cuenta que había que, en esta, es mi impresión, no quiero decir que tenga que ser así, que todo el mundo tenga que piense de la misma manera, indudablemente, ¿no? Pero a mí me di cuenta que yo necesitaba tener muy claro las prioridades. Y esas prioridades indudablemente cambiaban. O sea, no quiero decir que sean las prioridades, esto es como lo de Groucho Marx, que me parece el mayor acierto. Estos son mis principios, pero tengo otros, ¿no? Pues esto es igual. Pero sí tuve claro que las prioridades que en ese momento tenía, las tenía que delimitar y tener claro. Y también hay un documental que a mí me gusta mucho, que estoy tratando de recordar el nombre, no es que me quede así porque tenga ausencias, de la directora, es una de las Arquette, la que lo dirigió, que se titula Buscando a Debra Winger, Looking for Debra Winger. Y con esa excusa, lo que hace es que va haciendo entrevistas a todas las actrices, ¿sabes?, de Hollywood. Faltan muy poquitas en el documental. Entonces, con esa disculpa de qué fue, De esta mujer, porque justo cuando estaba en el momento más alto, creo que ya tenía 2 Oscars y os había hecho Lo que queda del día, había hecho un montón de cosas, sabes que estaba ahí. Espérate, Lo que queda del día no es de ella, no, es la otra, es la que es se escribe cartas. Bueno, joder, cómo está la memoria. Bueno, anyway, había hecho El cielo protector, estaba haciendo, sabes, todo eso así. Estaba arriba, a tope, y entonces en ese momento desaparece y lo dejé, la pongo para atrás. En ese momento desaparece y lo dejo. Y nadie supo nada más de ella, ¿no? Cuando estaba en el momento más. Con la disculpa de que es de esta mujer, empieza a entrevistar a todas las actrices y empiezan a hablar de todo: de la edad, del sistema, de la profesión, empiezan a hablar de todo, ¿no? Entonces hay un momento en el que están entrevistando a Charlotte Rampling,
espectacular, maravillosa, ¿no? Con sus ojos de gato ya tiene. Y hay un momento donde le pregunta que cómo uno se consigue mantener en esta profesión tanto tiempo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Cómo está ella. Entonces me acuerdo que ella estaba jugando así con una miguita de pan, ¿no? En el mantel que tenía, porque habían estado comiendo. Y le dice, levanta así los ojos, ¿sabes? De repente y dice, teniendo muy claro sobre lo que me iba a escupir. Y yo me quedé así, ¿sabes? Cuando la escuché, ¿no? Y claro, y ella lo desarrolla un poco más, indudablemente de lo que estaba hablando era de los límites. Desde el primer momento dice, o sea, ella lo que explica es que hay que tener muy claro en esta profesión cuáles son los límites, que no vas a pasar nunca. Pase lo que pase. A eso es a lo que me refiero con lo de las prioridades. Uh-huh. Yo, sin haber oído a lo de los límites de Rampling, que me pareció como terminar de entender lo que yo de alguna manera percibía con esto de las prioridades, creo que era eso. Es decir, es, bueno, por ahí esto no lo voy a hacer. Pase lo que pase, esto no lo voy a hacer. Y entonces eso me ha permitido el no dejar de hacer nunca cosas que tenía que hacer por encima de la profesión. Recientemente se ha estrenado la segunda película de la trilogía de Baztán, llamada uh-huh. Los Huesos, y ahora este año se va a estrenar la última, la tercera. En abril, creo, en marzo. Que además la grabasteis simultáneamente, la segunda y la tercera. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue el rodaje de estar grabando las dos películas un poco a la vez, ¿no? Bueno, pues hombre, la verdad es que me imagino que en ese sentido, para Marta tuvo que ser, Marta de Tura tuvo que ser la de Dios es Cristo, ¿no? Y los que estaban. Mi personaje, lo que ocurre es que ni en la segunda ni en la tercera tenía mucho tajo, en la segunda muy poquito, uh-huh. y en la tercera tiene un poco más, porque al final el personaje es verdad que Flora está todo el tiempo en el. O sea, en Flora no hay una. Está siempre en el pasado, o sea, sí. El pasado en ella está. Entonces al final en la tercera hay un momento, que no quiero hacer spoiler, hay un momento donde es como que se destapa todo, ¿no? Pero en ninguna de las dos películas tiene tanta presencia el personaje como en la primera. Por lo tanto, para mí fue como muy fácil. Quiero decir, tenía no muchos días y insisto, y ahí como Flora no es que esté, sabes que de repente hay cosas que no sabe y eso la modifica. No, estructuralmente, sabes, el personaje está, sabes, tiene un cambio después de la primera, pero está en esa línea, no se mantiene y rompe en la final, ¿no? Con lo cual, para mí fue muy fácil. ¿Y qué fue lo que te atrapó de ese personaje? ¿Qué te llevó a decir que sí o a presentarte para ello? ¿Qué te gustó de Flora? Me interesaba mucho, yo estoy muy interesada en contar mujeres, las pocas ocasiones en las que se encuentran mujeres de verdad. Y con esto me refiero a que en las mujeres parece que seguimos, y esto es alucinante, ¿no? Pero seguimos estando exentas, de, por ejemplo, de violencia. Las mujeres no somos violentas. No. Claro, a mí esto es una cosa que me alucina. Flores, una mujer violenta. Bueno, la violencia no es que te estés dando de hostias con el primero que encuentres. La violencia, hay una violencia dentro, ¿no? Que es la manera en la que te relacionas, en la manera en la que, incluso hasta la manera en la que piensas, o sea, la rigidez, ¿no? Hay muchas maneras de mostrar esa violencia. Y a mí me interesaba mucho, me interesa mucho trabajar con este tipo de mujeres. Y luego me interesa mucho trabajar con esas, o sea, sobre todo en líneas generales, con la mujer que sale un poco de los patrones que estamos hartos de ver y que, por otra parte, por lo menos a mí, de las mujeres que me rodean, no creo que sea una cosa yo extraña, no tienen nada que ver con muchas de las mujeres que se cuentan, ¿no? Y ya ni te cuento si entramos en el tema de la maternidad. O sea, ya esto es un mundo, ¿no? Totalmente aparte donde, a ver, yo respeto que haya, desde luego, mujeres que responden a esos, uh-huh. a esos patrones, pero lo que me sigue gustando muchísimo, creerme, es que sean patrones elegidos de una forma libre. Creo que son patrones que responden indudablemente a un sistema patriarcal, a un sistema machista, que ha hecho una construcción de la mujer que las mujeres hemos asumido y hemos aceptado. Y que además, por ejemplo, en el caso ya de mujeres que tienen mi edad, que estamos en esta franja horaria, pues indudablemente peleamos y peleamos y peleamos, pero que está tan metido el mensaje en nuestro propio ADN que cuesta mucho romperlo. Entonces, claro, cuando de repente me encuentro con mujeres que se salen un poco de esa línea y en las cuales puedo meter un poco, ¿sabes?, el calzo de contar ese tipo de madres o contar ese tipo de mujeres, ¿no?, con un carácter de violento o que sean cabronas, que sean malas, como no,
suelen decir, a mí tengo el tipo donde voy a comprar la carne, me dice, ¿qué? ¿Ya estás haciendo otra mala? Sí, ¿sabes? Si puedo contar estas malas, ¿no? Me resulta mucho más interesante. Y Flora es una de las malas por el libro, claro. Pero llega a mi vida, ¿no? Una película hispano-holandesa en la que interpretas a Andrea Cruz y en la que, si no me equivoco, el elenco son todos mujeres que quizás no estamos del todo acostumbrados a ver en una película, ¿no? Que se salen un poco de los cánones tal, y que ya quizás esa Andrea no es mala, sino que ha llegado esa, un poco esa comedia que a veces tú no. también pedías, o sigue siendo... Sigue sin llegar, esto es una cosa que... Esto sigue, el encasillamiento es de tal envergadura que nada, estoy encasillada en papeles secundarios y además... Cuanto más dramáticos, mejor. Les gusta. Estoy torciendo un poco las malas, ¿no? Pero me da cierto respiro a dejar de llorar, ¿no? Me gusta mucho más hacer llorar que llorar, francamente, en el cine. Pero bueno, no, la comedia no ha llegado. Esto es una cosa que va a costar mucho. Pero en fin, en el caso de mi vida, fíjate que es curioso, pero responde mucho a todo eso. En mi vida es una película que cuenta la historia de una mujer holandesa de 60 y tantos años... Que se viene para España a cumplir un sueño, pero de que deja allí en Holanda hijos, deja nietos, bueno, deja una vida, ¿no? Para ella, y se viene para acá en principio a aprender español, ¿no? Y se encuentra conmigo, que soy la profesora de español. Claro, a lo que se enfrenta esta mujer es precisamente a eso, a que de repente cuando dice, cuando quiere, ya una vez jubilada, una vez que los hijos son mayores... que tiene ya nietos y que está, es libre para poder hacer lo que quiera, lo que se encuentra es que la siguen atando y siguen cuestionando sus elecciones, sus propios hijos. Porque no les interesa que esa madre de repente se suelte el moño y haga lo que le salga de las narices, un sueño que ha tenido siempre. No les interesa, porque a ellos les viene bien que ahora ejercen las funciones de abuela. Y para ejercer las funciones de abuela no las puede ejercer desde otro país, tiene que ejercerlas desde el mismo. Entonces, quiero decir... pone en solfa, indudablemente, esto, ¿no? Que es así. Y en el caso de mi personaje, de Andrea, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Es una mujer que está soltera, que no tiene hijos, y donde lo que se la cuestiona es que esté sola, ¿no? Y que a lo que se dedica, a dar clase, que podía haber sido otra cosa y tal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es cierto que son dos mujeres que se salen un poco de eso, ¿no? Pero... bueno, es mejor que la veas. Vale. Se salen con... relativa. ¿Está previsto el estreno en... en España? ¿En España? Pues digo, la verdad no sé. Cuando estuvimos allí en Holanda, estuvimos viendo el fecha, bueno, y tal, y nos hablaron tal vez de febrero. Pero es una película muy pequeñita. Esta es una película... para mí ha sido un regalo, ¿eh? Para mí fue un o sea, ha sido un regalo de esto que no te esperas a, con tantos años y de repente que te llegue una cosa así. Ya está, es un regalo. Pero la manera en la que se hacía, la manera en la que cómo se trabajaba, técnicamente cómo está hecha, o sea, es que es. Bueno, es que. Claro, ves un rodaje aquí, ¿no? Con todo el despliegue, indudablemente relativo comparado con otros rodajes, ¿no? Pero con otras cinematografías, ¿no? Pero bueno, quiero decir. Pues 5, 6, 7 camiones de producción. Bueno, pues estos llevaban uno pequeñito y ahí estaba todo metido: sonido, luces, todo. O sea, el director de fotografía, para mí ha sido uno de los tíos más fascinantes que yo me he encontrado en mi vida. O sea, iluminaba con... bueno, desenroscaba así una telita, ¿no? Y tenía 5 filas de LED y ya estaba. No había más. O sea, cosas, localizaciones que aquí hubiéramos estado 5 días trabajando en un piso con una cocina enana, en una cosa chiquitísima, chiquitísima, en un quinto... ¿y esto cómo lo van a iluminar y tal? Llegaba el tío, ponía ahí, ¿sabes?, la telita con los LED y ya estaba, ¿no? Entonces, hablando con él, me decía eso, que él está investigando, ¿sabes?, con la luz y está investigando con, sobre todo de eso, sombras, luces, no sé qué, tal. Claro, son tíos, ¿sabes?, que están así. El director, yo no llevaba un combo, lo único que llevaba era una cacharrita, una pantallita aquí, ¿sabes?, que era lo que miraba y estaba siempre encima. Te daban, tenías el... bueno, nosotros, como llevábamos, hay un lío que yo tengo de pelucas y no sé qué, pues entonces sí tenía la peluquera, pero en las otras películas, o sea, ya me han dicho, el director, cada actor tiene su bolsita de retoque. Entonces allí te colocan al principio, a primera hora de la mañana, y el resto lo haces tú. ¿Sabes? O sea, es como una concepción absolutamente distinta.
Obviamente muchísimo más barato, ¿sabes? Pero que en el fondo nos lleva a contar pero un experimento, ¿no? Y quizás un poco también más de verdad, ¿no? Más real, ¿no? A lo mejor... Claro, hay menos artificio, es cierto. Exacto. Es más lo que hay y que a veces creo que estamos en un momento en el que todo es muy artificial. Empezando por las redes sociales. Bueno, y, mundo aparte de esto. No, ¿sabes? Es como... Estamos en un momento en que decir que tienes un mal día es como que cuesta, ¿no? Y que, ay, pues no, no lo voy a decir. No, cada vez, además cada vez es... Yo, de verdad, a mí esto me da mucho miedo, sobre todo por lo que... Bueno, pues porque antes a mí estas cosas no me preocupaban tanto, ¿no? Pero en el momento que tienes algún hijo y tal, hostias, ¿no? Lo que es, estamos creando un mundo en el que se rige por los likes. Sí. Y esto es una cosa tan terrible porque influye directamente en la cuestión de la autovaloración. O sea, la autovaloración se coloca en otro término porque se genera o se crea a través de una valoración externa. Entonces, no sé, es terrorífico esto. Yo... O sea, a mí me han dicho, perdona, me han dicho, el otro día estaba comentando con una actriz, muy buena actriz, que ha estado un poco alejada así durante un tiempo y ahora ha vuelto, tiene ya sus 40 y pico y le está costando y está buscando representante y no sé qué. La pregunta de los representantes en estos momentos es cuántos seguidores tiene. Y me quedé flipada, pero de verdad me lo estoy diciendo. Sí, sí, es que si no tienes, no sé cómo se mide eso, no sé cuántos miles o no sé cuántas, lo que sea, no entran. No sé, o sea, no entran ni a ver un currículum. ¿Sabes lo que te digo? Y dices, bueno, de verdad, estamos locos. Sí, y además creo que estamos, en vez de acercándonos a las emociones, nos estamos alejando cada vez más. Y se están creando o construyendo personas... que son incapaces de mostrar sus emociones, ¿no? O que se juzga muy, muy fácil, yo qué sé, ¿no? El tema de que alguien llore, que alguien tal, ¿no? Es como que esa creencia de no llorar en público o de no ese pudor que, al menos en mi generación, por ejemplo, ¿no? De muchas veces de, ¡ay, ya estás llorando otra vez! Y bueno, ¿y qué pasa, no? La gente... Llora. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es como... Y paradójicamente se nos llena la boca con la educación emocional. Exacto. Y dices, pero bueno, ¿qué entenderán entonces por educación emocional? Y creo que en vez de avanzar en esto, cada vez estamos como más... Yo creo que vamos para atrás en todo. De verdad, lo creo, firmemente, ¿eh? O sea, hasta que estamos... Suena esto viejuno y todo esto, pero es que es así, sí lo creo. Hay muchísima más represión, hay muchísima más censura, hay muchísima menos libertad, hay muchísima más estereotipos. Vamos para atrás. ¿Qué necesitas para aceptar un proyecto o para que un proyecto llame tu atención? ¿Qué necesitas, Miguel, para decir sí a algo? Que me guste. Nada más. Que me guste, nada más. Antes me preocupaba más. Hombre, es indudable que si de repente tienes un reparto al lado que es mejor, pues ya está. Pero fíjate, no estoy... O sea, sí, soy sincera, que me guste, pero es verdad que también miro cada vez más el... Tengo muchas ganas de hacer algún protagónico. Siempre se me ha quedado esa espina clavada, ¿no? Los pocos protagonistas que he tenido oportunidad de hacer, se han premiado fuera y no se han premiado aquí. Y no, es de alguna manera esta cosa, tengo mucha batalla, mucha, mucha batalla ahora ya, y además ya no me callo, ya lo planto en una entrevista, ¿sabes? Digo, no, hasta aquí, cuando la actriz secundaria, ¿no? El eterno secundario, el que se decía, ¿sabes? De cosas así, de Terele Pave, de... Sí. Y claro, a mí se me abren las carnes cuando escucho eso, básicamente porque ahora ya lo estoy viviendo, o sea, no ahora, siempre lo he vivido en las propias, en las mías, ¿no? Nosotros en la escuela de interpretación no teníamos una especialidad de actores o actrices secundarias, ni tenemos especialidad de actores o actrices de reparto, ni actores o actrices protagonistas. Nosotros somos actores, o estudiamos, o nos preparamos, o nos formamos para actores. Lo que son personajes son los secundarios, lo que son secundarios son los personajes. Pero entonces, claro, cuando de repente se pasa ese adjetivo, y lo que se adjetiva no es el personaje, sino que lo que se adjetiva es el actor, inmediatamente lo que se crea ya... Es una, bueno, es un calificativo que ya traspasa a tu propio trabajo, o sea, ya traspasa a tu persona. Y entonces ya no eres una actriz, ya eres una actriz secundaria. Con todo lo peyorativo que tiene el término secundario. Porque indudablemente un actor o una actriz secundaria
tiene menos metraje, por lo menos tiene, por lo tanto, tiene menos posibilidad de desarrollar el personaje, de desarrollar ese personaje bien, por lo tanto, de que se vea su trabajo mejor, de que se vea lo que es capaz de hacer mejor, tiene menos posibilidad, o sea, cobra muchísimo menos, tiene que trabajar 4 veces más, o en 4 cosas más, con lo cual además estás en todos los sitios, como en la sopa. Quiero decir, es cojonudo. Además, yo creo que a veces ha habido personajes secundarios que se han convertido en protagonistas. Indudablemente. Y que tienen más chicha o más y algo más interesante que el que llaman protagonista. Sí. Por lo tanto, creo que es otra señal de que no hay ni secundarios ni protagonistas, pero ¿no? Sin embargo, el secundario sigue cobrando. Exacto. Menos. Por eso te digo que muchas veces... Es injusto. Y luego hay gente que dice, ay, pues mira, a mí me ha gustado más tal personaje. Sí, sí, no es así. No, es así. O sea, a mí, pero vamos, yo me acuerdo que hay ejemplos clarísimos. Tal vez para mí es el de Rutger Hauer en el... Si se pronuncia así el nombre de, que murió hace poco, en Blade Runner. Sí. Se comió a Harrison Ford. ¡Racata! Adiós. No existe Harrison Ford. Una brutalidad ese actor. Y ese trabajo es una verdadera brutalidad. Yo creo que quizás también tiene que ver mucho con la experiencia de la persona que interpreta esos personajes, que normalmente son gente que tiene mucha experiencia, que tiene una forma de trabajar muy distinta, que va con la verdad muchas veces. Y yo creo que esto convierte a ese personaje en mucho más interesante. Sí, ¿sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que a lo mejor el protagonista ha sido cogido, ha sido puesto allí por la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. Claro, pero el problema... Y luego esto demuestra muchas veces que no es una fórmula de... Pero sin embargo, a ese que ha hecho ese personaje secundario no se le llama para un protagonista. Exacto. Entonces, es tan injusto, ¿sabes? Como eso. Y yo creo que en esto sí que tiene mucho que ver, creo que tiene mucho que ver los medios. Porque a la hora de la verdad, los medios, esa relación que existe entre los medios y los actores, con los directores no es tanto, indudablemente, ¿no? Bueno, sí, también hay directores de primera, en fin, todo esto también. Pero esta cuestión entre los... Yo soy consciente que yo os necesito a vosotros, es indudable. Porque sin esos medios... A mí no, tampoco me conocerían tanto. Sí, pero porque la gente que ve a la hora de la verdad que va al cine es mucho menos que la gente que puede ver una determinada noticia. Si en esa noticia a ti te califican de una manera, el espectador ya te recibe de una manera. Pero no solamente es eso, ya una vez que te ha recibido el espectador de la manera, el productor ya te piensa de esa forma. Sí. Y ya está, el lío montado, ¿sabes? Entonces, esto es una cosa que a mí me parece que debería cambiar y que yo en todas las entrevistas a ver reivindico porque me parece muy injusto, mucho, muchísimo. Elvira, ¿qué nos tiene preparado el futuro? Así que se pueda contar. Ahora mismo he hecho un personaje pequeñito en lo de los Javis, tengo otra película ahí también, otro personaje así como bueno, obviamente secundario y demás, y de momento está ahí, no está el año de esto que dices, no, pues hay una serie, que no sé qué. No, seguimos a la espera de lo de Desaparecidos, a ver cuándo se estrena, y que todavía sigue sin haber fecha real. Dicen, pero no hay nada real. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría guardar hoy en esta entrevista o conversación que hemos tenido aquí en Madrid para que dentro de un tiempo, cuando te diga, al final te acuerdas de aquella entrevista en Casa de la Ancha? ¿Qué mensaje? ¿Qué te gusta guardar hoy aquí? ¿Cómo mensaje? Algo que te gustaría guardar a ti para que dentro de un tiempo yo te diga, mira, ¿te acuerdas lo que dijiste en el día? Pues dijiste eso. No sé. Que me gustaría seguir disfrutando con esto. No sé si te refieres a algo sí. así o no. Y que bueno, y que por supuesto a ver cuántas hacemos. Eso está por descontado. No sé, sí, supongo que me gustaría seguir disfrutando. Que tampoco, no sé qué mensaje. Dime un ejemplo. A ver si se me ocurre algo. No, la gente, lo que eso, ¿no? A veces hay gente que dice, pues a mí me gustaría recordar que sigo, pues eso, disfrutando, o que sigo haciendo lo que realmente quiero, o que sigo siendo libre en esta profesión, que no he tenido que, ¿sabes? Algo como que, bueno, como una cápsula del tiempo. Yo siempre he dicho que estas entrevistas, cuando yo empecé con esto,
eran como pequeñas cajas de música, de estas de que cuando las abres, ¿no? Todas nuestras abuelas han tenido, y yo al menos me quedaba ahí sí, viendo mira. la música. O yo me acuerdo de pequeña, me construí una caja y ahí iba metiendo recuerdos. Yo la tengo. Y no hace mucho estuve arreglando el armario y me saltó. Y dije, wow, ¿no? Una primera entrada de un concierto. Pero fíjate que eso no lo he hecho nunca, lo de... De alguna manera, ¿sabes? No tengo en mi caja, que tengo ya desde hace unos años donde voy metiendo las cositas así significativas, no tengo una... No se me había ocurrido nunca algo así. Y una vez metí un mensaje en un palo de estos de lado, sí, de madera, que ponía, haz lo que quieras o algo así, no me acuerdo, ¿eh? Y la guardé ahí. Y ahora hacía muchos años que no... Qué bueno eso. Que no veía, ¿no? La caja esta. Y me acuerdo el otro día cuando lo vi, dije, wow. Qué bueno eso. Qué bueno. Pues, no sé. Mira, hay una frase, yo no sé si te lo he dicho, que tengo en mi... Sí que lo he comentado alguna vez, si no es contigo. Sí, creo que tiene mucho que ver esto conmigo. Estaba tratando de buscar algo que sea como... Hay una frase que yo tengo, es de Tomás Moro, y la tengo en mi mesa de trabajo, ¿sabes? La tengo colocada ahí. Mi Tomás Moro es un tipo que me parece una cosa extraplanetaria, no me tiene como muy... Muy así, vuelvo, leo cosas, luego me voy de él, luego vuelvo, no sé. Y la frase dice, feliz aquel que sabe reírse de sí mismo, porque nunca terminará de divertirse. Y la tengo así colocada, porque me parece leitmotiv total y además me siento muy, muy, muy identificada con esa frase, muy, muy cerca. Pues... Pues eso. Que haga con que haciendo lo que esté haciendo, que sepa reírme de mí misma. Que continúe riéndome de mí misma. Pues para mí ha sido un placer poder conversar contigo. Para mí también, Marta. Esta mañana. Que ¿cuánto ha pasado aquí desde la última? Hemos dicho 2 años. 2 años. No, pues vamos a ver si lo vamos haciendo así. Sí. Dos años, 3 años. Si no, yo cuando vaya a Barcelona me voy a verte. Y muchísimas, lo muchísimas gracias. Muchas gracias por venir.